Buenas noches, señoras y señores. Gracias por acompañarnos. Comenzamos nuestra tarea informativa de esta jornada con el noticiero regional aquí en Televisión Concepción. Una jornada fría en nuestra ciudad. De hecho, a nivel país, la información es similar. Incluso pudimos ver que en la zona del Chaco se tuvo temperaturas bajo cero. Por ejemplo, indica una información que en el Chaco se llegó a 3 grados, casi 4 grados bajo cero en algunos sectores. Se produjeron heladas también en gran parte de nuestro país. Vamos a tener información de cómo esta temperatura fría afectó a Concepción y específicamente al área rural y a los cultivos. Tenemos información al respecto y preocupa un tema que tiene que ver con la producción de sandía. Sandía tempranera que se tiene habitualmente en el departamento de Concepción, 2 cosechas al año. Pero vamos a tener detalles aquí en el primer bloque de noticiero regional. Vamos a títulos de temas locales que hoy vamos a presentar. Y nuestra primera información tiene que ver con el caso de asesinato ocurrido ayer en horas de la tarde. No hay pistas concretas. Los investigadores no tienen pistas claras sobre el caso de asesinato ocurrido ayer en una céntrica calle de nuestra ciudad. La víctima fue el político liberal Carlos Sosa Farías. El médico forense indicó que la víctima recibió 8 impactos de bala, según el resultado de la intervención forense. Las balas afectaron órganos importantes y produjeron la muerte instantánea del político liberal. Vamos a tener también información acerca de atenciones médicas en los barrios, esto para llegar a zonas más vulnerables, y también descongestionar el Hospital Regional de Concepción. Esa es la idea, según la información. Otra noticia que vamos a desarrollar también tiene que ver con una denuncia que los concejales municipales presentarán ante el Ministerio Público por delitos contra el medio ambiente en contra de la ESAP. Vamos a tener detalles acerca de estos y otros temas aquí en el noticiero regional. Hay una información de último momento que viene desde el Chaco, indica atacan transportador de caudales. En el Chaco, un vehículo transportador de caudales fue atacado por asaltantes fuertemente armados en el kilómetro 170 de la ruta Transchaco. La noticia dice que el ataque a uno de los transportadores de caudales de la empresa Irendagüe se produjo en la tarde de este martes sobre la ruta chaqueña. Iban dos. Fue disparado uno de los vehículos, tumbó ese vehículo y era el que no tenía el dinero. Según las primeras informaciones, los delincuentes se dieron a la fuga. Ayer ocurrió el caso de asesinato del político liberal Carlos Sosa Farías. El mismo era precandidato a concejal departamental por el equipo de la diputada Ramona Mendoza. Se confirma que el vehículo en el que iba esta persona, la víctima de este caso de asesinato, pertenece a la Cámara de Diputados, según indicó en la tarde, en la siesta de hoy, el presidente de la Cámara de Diputados, que ya dio inicio a un sumario con relación a este tema. Pero escuchemos lo que dijo el jefe de investigaciones de la policía aquí en Concepción acerca de las investigaciones. No hay pistas claras, pero siguen las investigaciones con relación a este caso de asesinato ocurrido ayer en horas de la tarde. Estamos reuniéndonos con la gente del Ministerio Público, con la doctora Quevedo, y con la gente criminalística ya hemos también reunido. Todos esos indicios serán evaluados en el transcurso del día y algunos otros elementos que se van de grabado que podría arrojar resultados positivos en cuanto a la investigación. ¿Hay algunas características al menos de qué tipo de motocicleta utilizaron estas personas? Así mismo, en el mismo lugar ya se ha recepcionado esas informaciones, ¿verdad? Una pena que las personas se encuentren muy cerrado, también se entiende, ¿verdad? Pero en el momento se ha podido recepcionar las características de los supuestos autores, como asimismo del vehículo,
De acuerdo a los indicios que han dejado en cuanto a las vainillas si servía, también tenemos la hipótesis de qué tipo de arma ha sido utilizado y otros elementos. Entre los las evidencias halladas son muy importantes, que criminalística posiblemente va a proyectar todo también y va a también dar su sus partes para que esto se pueda aclarar este hecho. La impresión que uno saca es de que se trata de un ajuste de cuenta, teniendo en cuenta cómo actuaron. Y bueno, se trataría de eso porque no se buscó otro objetivo, solamente era la de sacar la vida, de ejecutarlo, porque una ejecución directa es lo que le había hecho a esta persona. Tampoco podemos estar especulando que podía tratarse de otra persona, debido a que hubo un seguimiento, de acuerdo a la hoja de ruta que estamos haciendo, él lo había seguido, y más aún del acercamiento de la ejecución, aproximadamente a un metro de distancia posiblemente empezó a ejecutar, porque de acuerdo a los testigos presenciales, se le acercó prácticamente la motocicleta y el acompañante fue el que extrajo la pistola que llevaba en su cintura y efectuó los disparos, ¿verdad? O sea que bien de cerca, tampoco el vehículo en sí tenía con un los vídeos muy polarizados, ¿verdad? O sea que evidentemente ellos individualizaron que se trataba de una persona de sexo masculino, aparte del seguimiento que le habrán hecho, ¿verdad? Eso nosotros hablamos de acuerdo a la hoja de ruta efectuada por tanto por la víctima como los delincuentes. Y el jefe de investigaciones habla acerca de que había una hoja de ruta que estaban siguiendo ambas partes, tanto víctima como victimarios. Fue con relación al tema de que el vehículo pertenece o está a cargo, estaría a cargo, debería estar a cargo de la diputada Ramona Mendoza, porque se habló inicialmente también de que podría ser el objetivo real la diputada, pero esto quedó prácticamente descartado, y también porque este político tiene antecedentes según las informaciones, pero el vehículo corresponde a la Cámara de Diputados y estaba siendo utilizado para la campaña política, como lo pudieron ver también, incluso tiene calcomanías de la candidata en este caso, que está pugnando por un cargo más de nuevo en las próximas elecciones. El vehículo del Estado, pagado por la población, por el impuesto de la población, estaba siendo utilizado entonces en campaña política aquí en Concepción. Vamos a otra información, pero con relación a este mismo tema. 8 impactos de bala recibió este precandidato a concejal del PLRA, perteneciente al equipo de la diputada Ramona Mendoza. El médico forense habló acerca de los resultados que arrojó su intervención. Una inspección y constatamos que tenía varias heridas por arma de fuego. El cadáver presentaba en la parte izquierda del cuerpo, a nivel del tórax, específicamente en la cara posterior del tercio superior del brazo y de la región axilar, presentaba 8 orificios por heridas de arma de fuego. Estos orificios eran los orificios de entrada, y también constatamos que a nivel de la región axilar del lado derecho y sobre la columna dorsal encontramos 4 orificios por proyectil de arma de fuego. Estos corresponderían a orificios de salida. También en la inspección pudimos constatar que había ciertas tumoraciones que corresponderían a los proyectiles que fueron utilizados en esta ocasión, y tuvimos que extrajimos 3 proyectiles a nivel de la región dorsal, y más o menos la altura del disparo era aproximadamente a nivel de la cuarto y quinto espacio intercostal. Es decir, esos disparos al atravesar todo el tórax evidentemente que lesionaron el corazón y los grandes vasos fueron los que produjeron la muerte de esta persona. Bueno, esto es lo que indica entonces el informe del médico forense que realizó su intervención ayer. En la página digital del diario Última Hora ya va más allá con relación al caso de asalto a un vehículo transportador de caudales. Dice, el PCC habría realizado asalto frustrado a empresa de caudales, ya publica. Finalmente, la Policía Nacional confirmó que se trató de un intento de asalto a 2 camiones transportadores de la firma Irendagüe.
El botín no pudo ser llevado y se presume que los perpetradores serían miembros del primer comando capital. Esto sucedió en el kilómetro 170 de Pozo Colorado. Vamos a otra información, tiene que ver con el frío polar que se está viviendo a nivel nacional. Pero cómo esto afectaría a los cultivos del departamento de Concepción, y por sobre todo lo que preocupa es la primera cosecha de sandía, la que corresponde a este periodo. Hablamos sobre este tema con el gerente de la Dirección de Extensión Agraria. Reportes de que casi en todo el departamento, en todos los distritos, están reportando los compañeros técnicos de heladas masivas casi en toda la región, y estamos un poco preocupados porque tenemos cultivos instalados en todo el departamento, ya sea a uno que son más susceptibles a este problema de la helada, puede tener consecuencias. Era el caso de la sandía, por ejemplo. Sandía, estamos en plena etapa de desarrollo del cultivo, tenemos zapallos que están en producción, ¿verdad? Y también los productos hortícolas, ya sea tomate, locote, y algunas verduras que tenemos hoy en día nuestros productores están instalando varias huertas, entonces también puede tener una consecuencia. Y desde la semana, nosotros, una vez que nos enteramos de la posibilidad de que venga este factor climático, estuvimos ya nosotros organizándonos, llegando, visitando, monitoreando un poco estos cultivos y tratando de hacer llegar las medidas de, por lo menos, tratar de paliar un poco las consecuencias que puede tener, ¿verdad? Con incentivando que nuestros productores rieguen sus cultivos, acarreando agua en el área de la chacra, ¿verdad? Regando sus cultivos con el pulverizador costal, también preparando con acierrín. Les estuvimos recomendando acierrín en las cabeceras de los cultivos para tratar de producir un poco de calor, humo, que ayudaría con este tema. Y también la aplicación del extracto de KGE, que tiene una hormona natural que se llama giberelina, que ayuda a, por lo menos, que nuestros cultivos aguanten un poco el tema de las muy bajas temperaturas. ¿Se tiene una producción de sandía también actualmente aquí en el departamento? Sabemos que la sandía es un cultivo tradicional en esta época de nuestro departamento. Justamente nosotros tenemos baja incidencia de helada, justamente es el factor que a nosotros nos da la posibilidad de hacer una siembra temprana, sí, y salir con productos tempranos. Nuestros productores están conscientes de esta cuestión y conocen las medidas de control, por lo menos las mínimas, para poder aguantar este impacto climático. Bueno, entonces, incluso se habla de temperaturas bajo cero aquí en Concepción, pero no tenemos confirmación con relación a este tema. Pero desde que hubo heladas, eso sí se sintió aquí en la zona de Concepción. Pero ¿cómo se preparó la gente para poder sobrellevar estas temperaturas consideradas incluso polares a nivel nacional? Vamos al siguiente informe. Según Meteorología, hoy martes 18 de julio es el día más frío en lo que va del año. Aquí en Asunción la mínima alcanzó los 0 grados y para el resto del día se espera una máxima que llegaría a los 14 grados. Le preguntamos a la gente cómo se preparó para hacerle frente a este frío. ¿Qué se puso hoy para protegerse del frío? Si nos puede mostrar un poco. Y bueno, pongo mi gorro, mi bufanda, tengo mi polera abajo otra vez, mi pantalón y abajo, tengo una calza. Sí, guante también, claro, me pongo todo lo necesario. Cuando me levanté, era impresionante que me di cuenta, ¿verdad?, que hace mucho frío. Y bueno, aquí estoy y bien abrigada, y tenemos que abrigarnos bien, ¿verdad?, porque si no vamos a enfermarnos todos. Y bueno, es lejos mi casa, yo vengo de kilómetro 23, ruta 1, y tengo que salir adelantado a la hora del trabajo, ¿verdad?, para llegar a tiempo, todo tranquilo, pero hace mucho frío. Sí, le recomiendo a la gente, tiene que abrigar bien para salir, porque acá en la calle está bastante frío. ¿Qué hora se levantó hoy? A las 3:30. Me levanté temprano a las 4 para poner todo mi gorra, mi ufanda, mi calza, mi manga larga para encimar. Y igual, tengo frío otra vez. Con mi calza de lana, mi media, preparé mi mate para venir. Lo único que me hace pasar el frío. ¿Y qué le puso hoy a su mate, así como para hacer ya pasar más, digamos, el frío? Tiene yaguarete po, boldo. Mi hierba tiene manzanilla y supermate.
mi día comenzó con mucho frío en realidad. Me levanté temprano a hacer mi cocido y después me vestí, me abrigué muchísimo. Eso sí, me puse dos tricotas de lana y mi toalla. Ya me ve cómo estoy, parece que estoy en el Polo Norte. A las 2 me levanté, 2:30 me preparé, todas las 3 ya estuve en mi trabajo, en mi fábrica. Y ahora recién llegué, llegamos recién tarde, llegamos porque mi gente allá reparten todas las chipas y después recién me toca a mí. Doña Ramona, ¿y la gente está llevando mucho cocido, chipa hoy por el frío? Sí, cocido y chipa es lo que se está vendiendo mucho, almidón y cocido, con leche y negro, café también se vende. Puse acá mi campera, mi chaleco, mi chicota de lana y otra chicota de lana abajo. Dos chicotas de lana tengo. Hasta eso es lo que te puedo mostrar. Tengo una calza y una media y pantalón. Dos pantalones. Bien abrigadas. ¿Y cómo se preparó hoy para este día tan frío? Bueno, primero me desperté a las 5:30, me di una ducha caliente y después ya me puse mis abrigos, mi tapado, mi bufanda y un suéter de lana para no sentir tanto y medias largas. ¿Eso? De lana, mangas largas, mi bufanda. ¿Así ya no siente frío? Sí, ya, así ya no sentimos nada. Bueno, realmente bastante abrigada y la gente aquí en Concepción también que anda mucho en motocicleta, entonces también salió bastante abrigada según pudimos notar, pero muy poca gente que sigue sin utilizar los cascos, a pesar de que el frío ahora prácticamente nos obliga a usar el casco, a quienes justamente en horas de la mañana deben movilizarse en motocicletas principalmente. Bueno, vamos a la pausa en nuestro noticiero regional. En el próximo bloque, la información acerca de atenciones médicas en el barrio Primavera, con dos ideas principales. Tiene que ver con, por un lado, descongestionar el hospital regional y, por otro lado, llegar a la gente más vulnerable. Vamos a tener detalles en el próximo bloque del noticiero regional, luego de esta pausa.